Pues aquí voy otra vez. Las clases son tres días a la semana de una hora, de 7 a 8. Y me queda como a más o menos media hora caminando, como había dicho la vez pasada. Vamos a verla. Bueno, mira, como dato curioso, la mayoría de la gente fuera de México jura que el 5 de mayo es la independencia de México y esta no es la realidad. La realidad es que el 5 de mayo es un día como otro cualquiera en México y con excepción de un estado, solamente Puebla, pues básicamente nadie le importa. No se celebra ese día como tal. Solamente se celebra en USA y en Puerto Rico también, ¿no? Para vender más alcohol. La verdad es que la independencia de México es en septiembre, pero ese día, el 5 de mayo, en USA, las cadenas eh, de cervezas, ¿no? Como Corona, Modelo, pues lo han utilizado para poder vender más alcohol. Y por esta razón se dice que ese día, el 5 de mayo, se vende más alcohol que el día de San Patricio. Y hasta el día del Super Bowl. Así que imagínense ustedes todo lo que se vende ese día. Con este, ¿verdad? Malentendido, ¿verdad? Porque la independencia es en septiembre y no el 5 de mayo. diría que no quieras cocinar, con un aguacate lo abre, ¿verdad? Y lo rellenas con tuna. Y este es bueno porque viene ya con los vegetales. Y si quieres, le puedes echar sal, sal con ajo. Y mira, a lo mejor que hay. ¡Tum! Y aquí no llueve, que el río está completamente seco. Bueno, este es puerto allá está, está en la costa pacífica de México. Bien lindo el pueblito. Este, yo creo que me voy a quedar un tiempito aquí. Aquí es que estoy cogiendo las clases de natación. Pues bueno, ¿qué puedo decir? La única razón por la cual yo empecé a hacer Uber en primer lugar fue porque necesitaba ahorrar la mayor cantidad de dinero posible en tres meses porque tenía un viaje pendiente en abril. Así que bueno, ya que logré la meta de viajar a México, pues ahora sí he tenido el tiempo de sumar cuáles fueron las ganancias en esos tres meses y pues ahora sí les estaré mostrando. ¿Cuánto fue que logré ahorrar para poder hacer este viaje? Así que básicamente lo logré eh, combinando eh, Uber Eats y llevando pasajeros y utilizando las, las estrategias que básicamente pues, he mencionado en los pasados videos, tales como la del de aeropuerto. Y básicamente siendo bien selectivo en las órdenes que acepto. Básicamente una orden buena como esta que sale aquí en la derecha pues básicamente yo lo que busco es que por lo menos mínimo duplique la o sea que la ganancia duplique la cantidad de millas mínimo puede ser hasta tres veces pero menos de ahí pues no la acepto ve como la que sale aquí en la izquierda que es tremenda basura ve si aceptas esta pues es obvio, es obvio que no estás haciendo dinero ve y pues básicamente en la de los pasajeros pues básicamente si hay un buen surge Ahí es que yo entonces pues aprovecho y hago los viajes de pasajeros, ¿no? Si es como, base, si el mapa está más, más o menos como el que sale aquí a la izquierda Pues yo ni siquiera me molesto en salir de mi casa ni, O sea, ni, ni, siquiera, ni, ni siquiera lo intento, ¿ves? Porque es obvio que cuando el mapa está así, pues no vas a hacer dinero, ¿ves? Lo que estás es perdiendo el tiempo Así que básicamente esas son las formas que utilicé Y sin más preámbulos, pues aquí están los resultados, ¿no? En enero me hice un total de 103 dólares. Cabe destacar que aquí fue que empecé, ¿no? Y solamente utilicé Uber Eats. Y pues básicamente eh, todavía no le había cogido el piso, ¿no? A, a cómo era que funcionaba todo esto. Así que por eso fue que pues solamente hice 103 dólares. Y cabe destacar que fue como el 20 de enero que empecé, así que fueron como 10 días nada más. Ya en febrero, pues le metí de lleno a la de U, el pasajero, y me hizo un total de 1.417 dólares. Marzo, que fue mi mejor mes, el más duro que le metí, pues me hice un total de 2.822 dólares. Y en abril, que básicamente solo estuve como 11 días, porque ahí fue que me fui, ¿no? Me hice un total de 1.711 dólares. Así que ahí están los resultados. Cabe destacar eh, que pues básicamente eh, tienes que quitarle la gasolina y pues cualquier tipo de reparación que la haya hecho al carro, que en el total fueron 6.054 dólares. Pero yo acá, ¿verdad? Eh, suponiendo que yo estoy gastando básicamente como 10 dólares al día. Y trabajo solamente 6, o sea, tengo un día libre por semana, pues quiere decir que son 60 dólares semanales. Eso es un total de 240, o vamos a ponerle 250 por mes. Trabajé 3 meses, pues serían 750 dólares. Y en reparaciones, las gomas y qué sé yo qué, pues vamos a añadirle un 200, unos 250 adicionales para un total de 1000 dólares en gasto. Así que a ese resultado de 6.054, pues le quitamos los 1.000 y básicamente me hice en esos tres meses 5.000 dólares. Así que, pues ahí ya más o menos tienen el resultado. Eh, básicamente cabe destacar que estuvimos en temporada alta, o sea, lo que es lo llamado Spring Break, ¿ves? que es donde vienen lo, la mayoría de los turistas. Y también cabe destacar que solamente estoy usando Uber. Para esta temporada no usaba DoorDash. Así que ahí están los resultados. Déjenme saber, pues, qué opinan de estos resultados. Si ustedes hacen más, si ustedes hacen menos. Eh, yo diría que, pues, ajá, si quisiera meterle más duro, pues le podía meter más duro y pues sacar más. Pero pues ya eso es la decisión de cada quien, ¿verdad? Así que déjenme saber en los comentarios. Si les parece bueno, si les parece malo, si te hacen más. Si no hacen más y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos que van a estar bien cabrones. Así que vamos a darle.